Haciendo como que supiese que sabe bailar.
Y míralo con la cara de boludo que tiene. Moviéndose como un robot más duro que... Más duro que más duro. No. Esto me da vergüenza ajena. Bueno amigos, ahora vamos a empezar con una rutina tranquila de calentamiento para estar ya en movimiento, en calor, antes de entrar a hacer los ejercicios explosivos. Acá vamos a empezar a mover un poco las piernas a lo Michael Jackson, de un lado para el otro, moviéndose, oh sí, moviéndose. Y bueno, como verán, estoy medio duro, pero es porque tengo la pierna izquierda media con dolor, con molestia. Bailo un poquito mejor, sí. Y bueno, seguimos con estos calentamientos, con estos programas de estiramiento. Cada uno tiene su propia rutina de estiramiento, de calentar y todas esas cosas. Algunos tardan, le ponen mucha atención a lo que es el precalentamiento y las cosas para estirar y eso antes de hacer deportes. Es muy bueno y siempre hay que hacer antes y después, que viene muy bien para estirar los músculos y que estén en forma antes de empezar. Y bueno, algunos hacen 10 minutos, 20 minutos, depende de cada uno. En mi rutina yo mayormente lo hago de 5 a 10 minutitos, tranqui. Y nada. Y después ya vamos a estar preparados para poder hacer esos ejercicios que tanto queremos hacer para estar en forma. Bueno, ya estamos llegando al fin de este calentamiento. Hay muchos métodos para estirar. Yo solo puse lo más básico, lo que me parecieron importante para este momento. Pero es muy importante poder estirar, así podemos evitar muchas lesiones en las partes de nuestro cuerpo, así como en los brazos, hombros, piernas. Viene muy bien estirar para evitar lesiones. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Acá vamos a hacer abdominales. Yo mayormente trato de hacer siempre 3 series de 20. Y para hacerla bien tranquila, ¿no? Tampoco para matarme ni nada. Y como vemos acá en el video, si te cuesta subir cuando estás haciendo abdominales, te puedes ayudar con las pesas, que vienen muy bien para balancearte y todo eso. Viene de 10. Es un buen tip para que lo tengan bien en mente. Así que más o menos son 3 series de 20, de 25, van variando, depende de la intensidad y de cómo uno se quiere formar su abdomen. Acá estamos haciendo una plancha. Es cuestión
poner el cuerpo paralelo al piso y tener el abdomen retraído lo más que pueda y la espalda, la columna, que estén lo más recto posible con los glúteos y que no, ni uno esté más arriba que el otro ni nada. Bueno, esto puede variar, vos lo querés hacer de 30 segundos, lo puedes hacer de 10 segundos, no importa, las series también, vos elegís los números, yo acá solo lo pongo como muestra, pero yo hago 3 series más o menos. Inmediatamente terminamos con la plancha común, vamos con la plancha sube y baja, y también las repeticiones vamos a hacerlas... si hacemos 15 con un lado, hacemos 15 con el otro brazo para que no esté desparejo. Y bueno, es prácticamente subir y bajar para darle fuerza al antebrazo mayormente, si no me equivoco. Y bueno, ahí vos también podés elegir las cantidades que vos quieres hacer. Está todo en uno. Qué tan fuerte quiere ser uno, la resistencia y todas esas cosas. Yo solo acá hago todo tranqui para estar en forma, no para competir, así que... Arrancamos con lo que serían los abdominales, con las piernas levantadas hacia arriba. Y bueno, en esta ocasión ya estaba reventado. Estoy re cansado. Algo me tenían que dar, ¿eh? No voy a... Dale, boludo, seguí grabando. Bueno, pasamos con el próximo ejercicio, que es nada más y nada menos que el levantamiento de talón. Este ejercicio viene muy bien si querés agrandar tus piernas. ¿Tenés pata de pollo? Con este levantamiento de talón vas a agrandar los músculos de los gemelos. Puedes agrandarlos como tonificarlos. ¿Cómo es eso? Si le das peso, los agrandas. Y si los haces sin peso, los tonificas. Esto viene muy bien. Si no tenés nada de peso, puedes agarrar unas botellitas de 600, que vienen muy bien, unas botellitas de coca, y las vacías, le pones agua, y si queremos peso, le pones arena con agua mojada, y queda espectacular para tener unas mancuernitas de 2 kilitos fácil. Viene muy bien, las repeticiones van variando, si quieres tener más fuerza, si quieres hacer algo más rápido, le vas a hacer más repeticiones, si no, tranqui. Pasamos a las sentadillas para hacer glúteo, cuádriceps y también fortalecer un poco la parte de las piernas, tanto superior como inferior. Viene muy bien para agrandar esas patas de pollo. Y bueno, acá las repeticiones, más adelante yo hago de todas iguales, todos los ejercicios le pongo un número de 15 a 20 o de 20 a 25 y 3 repeticiones de 25 tranquilamente. Bueno, con este próximo ejercicio son las zancadas. Ejercicios que son para fortalecer cuádriceps, glúteos, trabajan gemelos, mayormente toda la parte inferior de lo que es las piernas, lo trabaja todo. Viene muy bien porque te da fuerza en las piernas. Si estás jugando al fútbol, vas a ver resultados después de que hayas hecho unos 3 o 4 días seguidos este ejercicio. Viene muy bien si querés tener fuerzas en las piernas. Y las variaciones, como vos quieras. Si querés tener más fuerza, vas a hacer más.
Si querés tener menos, vas a hacer poco. Muy sencillo. Acá estamos haciendo unas repeticiones de unas 20 veces. Más o menos, 20 de cada lado. Tranquilito. Muy buen ejercicio. Bueno, vamos a seguir con el otro entonces. Acá comenzamos a trabajar la parte superior del cuerpo. Ya terminamos con la parte de lo que era todo piernas. Ahora vamos a hacer un poco de espalda, pecho, hombro, tranqui ahí. Y un poco de brazos también. Va a venir muy bien. Acá estamos haciendo unas flexiones con pesa. También las repeticiones acá pueden variar. Lo dejo a su criterio. ¡Cielos, qué macizo! Bueno, llegó el momento de levantar un poco de pesas para, como dijimos con las piernas, tonificar o agrandar el músculo. En este caso, tenemos a los brazos que están hechos un palo. Y tenemos que agrandarlo porque dan vergüenza. Así que vamos a hacer un poco de ejercicio para alegrar a los músculos. Va a venir muy bien para esos tríceps. Tríceps, bíceps y ya no sé ni qué más. La hora está muy avanzada. No tengo drama. Yo sigo igual. Acá son como las 6 de la mañana. Y me tengo que ir a laburar. Pero estamos acá editando el video para que ustedes lo puedan pasar bien y puedan disfrutar de este contenido. Es muy bueno que ustedes hagan esto, aunque sea un ratito todos los días. Le va a venir muy bien y van a ver el cambio más rápido así. Este ejercicio viene muy bien para agrandar la espalda, los omóplatos, el pecho, sacar hombro. Es un ejercicio que es muy completo para toda la parte superior del cuerpo. Acá las repeticiones varían, como en todos los ejercicios. Vos querés estar más marcado, vas a hacer más. Vos no querés tener tanto, no vas a hacer tanto. Tan sencillo, simple. Podemos ver cómo trabajan los hombros, la espalda, como las marca. Muy buen ejercicio. Y acá estamos haciendo unas repeticiones de 20 veces más o menos, si no me equivoco. Y puede variar también. Muy buen ejercicio. Llegamos al final de este video, espero que le guste. Espero que le guste, que le dejen un like y que aquí solo les dejo una rutina muy sencilla que es más para el día, para hacerlo tranquilo,
Y para estar en forma, más que nada, no para ser competitivo ni nada, sino para estar conforme con uno mismo. Y ustedes pueden hacer su propia rutina, esta es la mía. Y bueno, hasta acá el video, otro contenido nuevo que quiero subir. Y nada, espero que les haya gustado. Y nada, compartan el video y comenten abajo lo que ustedes quieran. Nos vemos hasta la próxima, yo soy Toto RD y nos vemos. Chao. Todo por hoy. Ya está, ¿no? Listo, terminamos. Ya está, ya está. Ya está ahí, tenía que ser el video. Ya estaba transpirando, ¿eh? Me tengo que ir a pegar una ducha ahora. Nah, es sábado recién, compa.